Iniciamos con esta transmisión en directo desde la procesión de Nuestra Señora de Fátima de la Parroquia El Inmaculado Corazón de María en la Zona 12. Una transmisión que llega a ustedes gracias a Jesús en Guatemala, Radio Estrella 89.3, María en Guatemala, Jesús en El Salvador, María en El Salvador, Jesús en Honduras. Gracias a todas las páginas que se adhieren a esta transmisión, originada desde la zona 12 de la ciudad capital de Guatemala, en la América Central. Nuestra Señora de Fátima se aparece en Portugal en el año de 1917 a tres humildes pastores, San Francisco Marto, Santa Jacinta Marto y la sierva de Dios, Lucía dos Santos Marto. El mensaje de Nuestra Señora para aquel entonces tiene una actualidad en estos años del siglo XXI. Rezar el rosario, hacer penitencia y pedir perdón por los pecadores. Hoy, Nuestra Señora de Fátima, en la víspera de su festividad, nos invita a volver nuestro rostro. Volver el rostro a Jesús, ella que es la esposa del Espíritu Santo, y lograr así una conversión hacia su Hijo Jesucristo. Santa Jacinta Marto, ella logró la santidad en esta tierra ofreciendo sacrificios y expiaciones por los pecadores. Y también San Francisco Marto, en consolar a Jesús en el Sagrario para que ya no sufra más esos agravios que siempre se han cometido contra el Señor Eucaristía. La sierva de Dios, Jacinta dos Santos, a lo largo de su vida monástica nos enseñó la devoción al Santo Rosario, devoción que fue adquirida a través de las apariciones de Fátima, que fue el 13 de mayo de 1917 cuando la Señora se aparece en Cova de Iría. También para Guatemala el 13 de mayo tiene una fecha muy especial. Conmemoramos un aniversario más de la muerte del señor arzobispo Monseñor Próspero Penados del Barrio. Así que, poniendo en intenciones de Nuestra Señora el descanso de nuestro arzobispo de aquel entonces y también poniendo a los pies de ella la paz por nuestra Guatemala, digámosle a la que es la esposa del Espíritu Santo que interceda ante su divino Hijo y cual paloma vestida de paz nos conceda esa paz, esa reconversión para salir al encuentro de su Hijo.
Pantallas, las imágenes de San Francisco y Santa Jacinta Marto, los videntes de Fátima. Agradecemos a todos el favor de su atención y sintonía a esta transmisión en directo desde la zona 12 de la parroquia El Inmaculado Corazón de María en el cortejo procesional de Nuestra Señora de Fátima.